Hola, papá. Apunté el horario en la pizarra de la cocina. Sound todavía no ha hecho los deberes. Si Sound tiene hambre, puede cogerse algo él mismo. Es hora de la merienda. ¿Tienes hambre? Supongo que un poco. Veamos qué encontramos en la cocina. Toma, Sam, tu merienda. Gracias, papá. Todavía hay tiempo. Nos encargaremos de los deberes más tarde. Sean está con Grace este fin de semana. Se muere de ganas de volver junto a su madre. Thank you.
Está anocheciendo. Debería encender la luz. Sean, ¿quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá. ¿Quieres que te prepare la cena? No, gracias. Aún no tengo hambre. Bien. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos, sobre cómo van las cosas. No tengo nada que contar. ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? Prefiero ver la tele. ¿Quieres que te prepare la cena? No, gracias, aún no tengo hambre. Sean, ¿quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Vale, volveré un poco más tarde. ¿Quieres que te prepare la cena? No, gracias, aún no tengo hambre. Sean, ¿quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Creo que deberíamos ponernos con ello, así nos lo quitamos de en medio. Vete a por tu bolsa y prepara todo en la cocina. Yo te ayudo. Papá, ya he terminado. ¿Puedo ir a ver la tele? Déjame ver. Muy bien. Parece que has terminado. Ve.
Es hora de cenar. Será mejor que prepare algo para Sam. Sam está estornudando. Parece que ha cogido un resfriado. Ahora que lo pienso, si él no pide nada, debe de ser porque no tiene hambre. ¿Quieres que te prepare la cena? Oh, sí. Tengo mucha hambre. De acuerdo. Veré qué encuentro. Te aviso cuando esté lista. Ya puedes venir, Sam. ¿Tu comida está lista? ¡Ya voy! Vamos, Sam, a la cama. Todavía no estoy cansado. ¿Puedo quedarme un rato más? Eso no sería nada responsable, ¿verdad? Mañana tienes colegio.
A dormir. De acuerdo, me voy. ¿Vienes conmigo? Lávate los dientes y ponte en pijama. Yo subo. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Buenas noches, Sam. ¡Mi osito! ¡No tengo mi oso, papá! Debes de haberlo dejado en algún lugar de la casa. ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, papá. Por favor, no puedo dormir sin él. Vale, echaré un vistazo a ver si lo encuentro, ¿vale? Gracias, papá. Buenas noches, Sam. Buenas noches. Papá. ¿Sí? ¿Por qué estás tan triste? Creo que necesito algo de tiempo para que las cosas vuelvan a ser como eran. Sabes, papá, lo que le pasó a Jason no fue culpa tuya. Buenas noches, Sam.